usted tiene una estenosis mitral, que es una enfermedad, en su caso reumática, que lo que hace es fusionar las comisuras de las válvulas. Y ante esa situación, cuando la estrechez es muy importante y da síntomas, hay que proceder a actuar sobre esa válvula. Básicamente hay dos maneras de actuar, una que es la cirugía, bien con un recambio valvular o bien abriendo estas comisuras, lo que se llama comisotomía, y hay un equivalente a esta última intervención, que es la comisotomía, que es la valvuloplastia mitral, que consiste en insertar un balón por la vena femoral, pasar por cateterismo transeptal a la válvula mitral, hinchar el balón y romper la comisura. ¿Por qué no la operamos? No la operamos porque la elección de la técnica se hace en base al estado anatómico de la válvula. Lo que hacemos es mirar el ecocardiograma y en el ecocardiograma valoramos cómo se encuentra esta válvula desde el punto de vista de calcificación, movilidad, estado de las cuerdas y establecemos una clasificación. Cuando la válvula no está muy dañada y no está muy calcificada, es móvil, la técnica de elección no es la cirugía, sino que es la valvuloplastia mitral. La valvuloplastia mitral es percutánea, le permite a usted tener un resultado que es exactamente igual al de la comisotomía quirúrgica. De hecho, los estudios que existen demuestran que a largo plazo el resultado de la comisotomía quirúrgica y el de la valvuloplastia mitral son exactamente iguales, con la ventaja de que al ser percutánea no requiere ni anestesia, no requiere postoperatorio y al día siguiente usted se puede marchar a casa y reiniciar su vida normal.